tardes tengan todos ustedes, claro que sí. Yo les iba a cantar buenos días, amor, amor, hasta que me acordé que esa canción pues habla del abuso sexual, ¿no? Entonces, pues ya no nos gusta esa pinche canción, ¿no? Güey, ¿no sabías? No, ¿no sabían? ¿Había quien no sabía que esa canción habla sobre eso? ¡Qué espanto! Tenemos muy normalizadas varias cositas. Y hoy no les vengo a hablar exactamente de eso. Ay, pero sí les vengo a hablar un poquito. Pues mira, stories. Ya hace ratito que no nos sentábamos a platicar, entonces vamos a chismorrear. Pero ahora sobre la promesa gordofóbica de la salud mental, ¿no? Que es esta parte que les platicaba de si no has sanado, vas a seguir gorda, ¿no? Hijos, mano, les tengo que contar algo heavy. Algo que me di cuenta muy tarde y dije, maldita maldición, pero que me tiene en un dilema moral medio complicado. ¿Y por qué, muchachas? Dices tú, ¿por qué, tía Priscila, el dilema moral? Bueno, pues resulta que hace unas semanas, con todo, obviamente, 8M y demás, hicimos un cursito para una capacitación con un colectivo feminista. El tema es que yo no sabía que ese colectivo feminista, su creadora, es una persona que es ex gorda, que en algún punto subió mucho de peso y después bajó mucho de peso y que tiene ideas bastante gordofóbicas. Lo noté cuando nos dio la capacitación y pues yo la interrumpí varias veces para decir, esto tampoco, dudo esto, ay, esto debería ser manejado más neutralmente, ay, porque pues entrelaza mucho su experiencia de lucha contra la obesidad. Esta parte de la recuperación o las consecuencias que trajo un tema de violencia muy heavy que ella platica, y en ningún momento busco invalidar su vivencia, al contrario, creo que, digo, nuestro cuerpo, nuestra manera de comer, todo va teniendo cambios de acuerdo a las circunstancias de nuestra vida. De hecho, justamente por eso es que me llama la atención que entrelace tanto y el tema de la lucha contra la obesidad con lo que ella vivió específicamente, porque creo que hay muchas cositas que le cuelga a la obesidad que son de la gordofobia y que no son de la obesidad propiamente, o que de un cuerpo gordo, ¿no? Ni digo obesidad siempre entrecomillado, porque pues ese término pues ya sabemos que no me gusta, porque pues está basado en una tabla obsoleta, ¿no? Entonces, la situation que... Y en repetidas ocasiones durante su capacitación, y me sorprendió porque dije, puta, yo siendo una persona que abiertamente, vamos, hace activismo contra la gordofobia, y suelta varios comentarios que dije, ay, güey, sí me está costando trabajo esto, porque esto está mal, güey, esto no está chido, seguir promoviendo esto no está cool. Por ahí platiqué con otra activista que no voy a mencionar nombres porque lo que menos quiero es echar a pelear a nadie, porque creo que cada quien habla como le fue en la feria. Pero sí hay ideas gordofóbicas que están tergiversadas. Porque, bueno, platicando con esta otra activista que es muy, muy buena, justo me platicó y me dijo, güey, yo al chile ya he enfrentado a esta morra, ya le he dicho que no está bien esto que promueve. Ella públicamente en Twitter ha puesto fotos de su cuerpo y demás. Ya tiene unos años, en algún punto a lo largo de los años o de estos par de años ha cambiado o mejorado sus ideas, tal vez ya no es tan gordofóbica como lo era antes, pero ahora que hace pocas semanas que recibí la capacitación sí noté varios focos rojos que dije, chale, güey, porque ella dice que después de haber vivido muchas violencias, ella aumentó mucho su manera de comer, empezó a desarrollar ciertos TCAs, o un cierto TCA, y pues eso la llevó a aumentar de peso muchísimo y a tener muchas dolencias en su cuerpo que no tenía. Bueno, entonces esa es su historia, y ella dice que luchó mucho con eso y que cuando empezó a sanar en terapia, casi que mágicamente su cuerpo bajó de peso y pues ella es ahora una persona muy delgada. El poema, dices tú, tía Priscila, pues eso que tiene, su experiencia, Simón. El problema es que si dentro de su capacitación con una persona que habla abiertamente sobre la gordofobia se puso a recomendar que pues fuéramos a terapia porque de pronto ahí podía estar la clave para bajar de peso y lanzó comentarios de ese tipo, dije,
¿qué le espera a una morra que a lo mejor esté pasando por violencia de otro tipo y yo la mande con ella y ella le ayude con unas cosas, pero le aviente estos otros comentarios que pueden ser gordofóbicos y bastante violentos y errados, güey, porque puede ser que vayas a terapia y sanes y aún así no bajes de peso? Entonces, me quedé como en este dilema moral de rayos. O sea, sí hace cosas muy chidas, pero también predica otras cosas que al final, pues, se vuelven violencia, güey. Entonces, terminando el curso, yo le dije, oye, pues, si me aceptas, o por ahí en un comentario que le hice, le dije, mira, vamos a dejar ese tema por la paz. Si me aceptas, otro día platicamos con más calmita. Para yo tratar de, pues, digo, de orientarte sobre cómo tener una manera de comunicarte más neutral sobre ciertas cosas, porque pues yo me doy cuenta, güey, una vez que ves la gordofobia ya no la puedes desver, güey, y me dedico a eso, cabrón. O sea, eso es más cabrón. Entonces, oh, complicado. Y ella me dijo, ah, sí, Simón, todo, pero yo no sabía a qué nivel estaba este desmadre. Y sí me quedé como raro, con esa sensación rara. Y peor, ya después, yo no sabía porque yo me metí a sus redes y revisé y pues yo no vi nada que me llamara la atención ni para la gordofobia ni para la transfobia. Entonces, ya cuando vi que me mandaron pues, comentarios transfóbicos que ha dicho, dije, oh, fucking. Creo que todas las personas tenemos la capacidad de cambiar, si es que eso queremos, de hacernos conscientes sobre las violencias que ejercemos desde nuestra ignorancia o desde nuestras ideas. Entonces no quiero sentenciar a nadie, no sé, tal vez a lo mejor ya recapacitó, tal vez a lo mejor cambió, tal vez a lo mejor solo es ella y no es el resto de su organización, no lo sé, pero sí son ese tipo de cosas las que me ponen a mí en un dilema moral de chale, tienes algo tan chido que sí se demerita bastante por estas otras violencias que ejerces con tus ideas. Es muy complicado. Y a lo que voy, por lo que quería tratar este tema, es que justamente creo que las personas gordas no somos gordas por la misma razón. Todas tenemos una historia distinta y nuestro cuerpo sube y baja de peso por distintas razones y por distintos motivos. Y nunca la historia de una es exactamente igual que la historia de la de al lado. O sea, son diferentes, si me topas. Entonces, no podría yo medir con la vara con la que yo me mido y mido mi proceso a cualquier persona gorda o flaca que pase por ahí para decirle, hey, es que como a mí me pasó, a ti te va a pasar. Es que como esto es lo que yo lo viví y yo lo vi desde esta manera y seguramente a todos ustedes, no, si me topas, no va por ahí. Y no es lo mismo una historia de una persona que ha sido gorda toda su vida, ni su cuerpo se funciona igual, porque habría que ver su genética, sus hábitos, sus privilegios, etc. Lo que ya sabemos que involucra la salud de un individuo, a una persona que fue delgada por una circunstancia, subió de peso y luego volvió a bajar. Es bien distinto, güey. Es encabronadamente distinto. Es muy curioso porque a pesar de que nuestras historias han sido distintas y todas tenemos un círculo de lo que conlleva, de factores que conllevan nuestra salud y que alteran nuestra salud, son distintos, ¿no? Genética, entorno, privilegios, lo que les he dicho siempre. Todo esto juega un papel importante en quiénes somos, en nuestro bienestar, cómo es nuestro cuerpo y cómo se va a desempeñar. Pero las personas que han sido gordas desde niñas, si han tenido esa opresión desde niñas, entonces su historia, su entorno, cómo se conciben a sí mismas es distinto, porque es como experimentan la gordofobia desde niñas, las personas que hemos sido gordas desde que nacimos, como es mi caso, a las personas que han experimentado los privilegios de la delgadez y que fueron a lo mejor delgadas y por alguna situación que cambió, porque bueno, también es multifactorial, güey, puede ser un tema hormonal, un tema de que te cambiaste de vivienda, una situación de violencia, muchas cosas. Entonces, este segundo tipo de historias en donde has sido delgado toda la vida y a lo mejor por un embarazo o cualquier otra cosa que ya les dije, cambió tu cuerpo y subió de peso, he notado que les cuesta más trabajo a estas personas que ya vivieron los dos lados, tanto del privilegio de la delgadez como de ser víctimas de gordofobia, les ha costado más trabajo dejar sus ideas gordofóbicas. Es más complicado, es muy curioso. Y Dios sabe que ya he visto yo muchas personas, pero sí estas historias de ya fui delgada y ahora la lucha contra la obesidad
está bien cabrona y es como, uy, mana, te cuesta más trabajo ponerle el pinche nombre de esto es gordofobia, esto es por mi cuerpo, esto me cuesta trabajo hacer por mi cuerpo grande, porque no estoy acostumbrada a tenerlo, porque mis huesos no están acostumbrados a cargar este peso, porque fuera de mame, esto yo lo he visto con ortopedistas. Se los voy a buscar, les voy a buscar el posteo por ahí de un ortopedista que explicaba y decía, güey, no es lo mismo una persona que ha sido gorda toda su vida, en donde su huesamenta y su sistema, su cuerpo está acostumbrado a cargar un cierto peso. Y Raquel lo dice, es mejor estar en un solo peso a estar sube, baja. Vamos, por muchas cosas y supongo que también a nivel metabolismo. Y luego les explico si quieren más, eso se los prometo. Me voy a empapar más sobre el tema para poderse los explicar. Pero sí es bien distinto a una persona que ha sido delgada toda su vida y de repente rájale, güey, sube mucho de peso. Estoy hablando de no 5 kilos, sino vamos, 30 kilos, 40 kilos, por cualquier situación. El cuerpo obviamente dice, no mames, güey, es un chingo, cabrón, aguanta. O sea, aguanta porque no estoy acostumbrado a esto a lo largo de mi vida. Y entiendo que el pesar y el sufrimiento debe ser muy distinto a lo que yo siento. Y supongo también que debe haber un duelo tremendo de decir, fuck, ya no tengo la delgadez, ya no tengo el privilegio. Debe ser bien duro. Y darte cuenta que sí, tu cuerpo la está padeciendo. Entonces entiendo a las morras que me dicen, güey, pero es que yo sí necesito bajar de peso por salud. Y es que yo, a mí sí me duelen las rodillas. A mí pues habría que ver cuál es tu historia. Por Dios santo, no es mamada. No me duelen las rodillas, cabrón. Se los juro, se los firmo. Y sea porque tengo genética, porque tengo músculos fuertes, porque no sé por qué chingados, pero a mí no me duelen las putas rodillas, ¿sabes? Entonces, cada quien habla como le va en la feria y estoy tratando también de observar todos estos casos para también empezarlos a incluir dentro del discurso y decir, ok, a lo mejor en este caso, sí, claro, güey, tu cuerpo de un día para otro o de unos pocos días o unos pocos meses para otro subir tanto de peso puede ser muy cabrón. Eso no nos pasa a todas, güey. No nos pasa a todas. Habemos quien a lo mejor subimos esos mismos 30 kilos o 40 kilos o lo que tú quieras en un lapso muy largo de tiempo y también el cuerpo se va acostumbrando y no nos pesan tanto, güey. Entonces, depende, o sea, como, no sé, quiero abrirme un poquito más a eso y por eso tratar de entender que a lo mejor la perspectiva de esta morra, digo, no es que no le crea, obvio le creo, pues sí, o sea, el cuerpo cambia, güey, y los hábitos cambian y hay muchas circunstancias, sobre todo cuando vivimos ciertos traumas que nos llevan a cambiar nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, muchas, sí. Pero seguir predicando que ir a terapia te va a bajar de peso no es real y no sirve, no va a comunicar lo que tú quieres que comunique. Eso no es. O algo muy similar, seguir midiendo el éxito de un proceso de salud mental, emocional o física en cuántos kilos has bajado, güey, te pierde totalmente el foco, cabrón. Pero cabrón, porque, ok, güey, quiero bajar de peso, voy a ir a terapia. O sea, pero tu salud mental está acá, emocional está acá, tu cuerpo está aquí. Y si bien probablemente hay cosas que se mezclan, habría que una vez más individualizar la salud, evaluar cuál es tu historia. En realidad, eso, ¿por qué? Porque no mames, no me puedes decir a mí que desde que nací he sido gorda, que tengo una herida de random de infancia, de adolescencia o de algo así, que me tiene gorda, pero es que sí he sido gorda desde el día uno. Por más que vaya a terapia y que haga mil putas cosas, mi cuerpo es así, cabrón. Mi cuerpo es así. El mío. Vamos a ver cómo es el de cada quien. La otra, pon tú. Haces tu trabajo terapéutico, ya subiste de peso, tienes una situación hormonal, tu cuerpo dice, pito, pendeja, no voy a bajar. Listo. Pero no mames cómo ya sanaste la herida. No mames cómo ya aprendiste de todas las cosas que te pasaron. No mames cómo has mejorado tus hábitos. No mames cómo mejoraste tu relación con la comida. Pero tu cuerpo sigue igual. ¿Y qué? ¿Todo lo demás se va al carajo porque tu cuerpo no ha bajado? No, güey. No, güey. O sea, creo que merecemos más que eso. Que castigarlo porque no está delgado. O sea, creo que, ok, validar todo nuestro proceso y todo lo que hemos avanzado. Porque simplemente nuestro cuerpo no reaccionó como nosotras quisimos que reaccionara. Puede ser que a esta morra le haya funcionado la terapia y para bajar de peso. Puede ser que a otra morra no. Y que haya pasado por algo muy, muy similar. ¿Y qué?
su proceso no está invalidado, ni el de una por el de la otra, ¿sabes? Si me topas. Moraleja, ya sabemos que la salud de un individuo no nada más se mide por los kilos que pesa, ni cerca, güey, ni cerca. Y creo que esa es la magia de los buenos médicos, que dejan de decirte, ay, pero es que tienes que hacerte una cirugía bariátrica, huevo, y porque tienes que salir de aquí con receta de pérdida de peso y regresa hasta que baje de peso, si no, no lo voy a poder diagnosticar correctamente y todo lo que le duele y todo lo que le pasa y todo lo que le padece es por su peso. Ya no queremos más de esa mierda. Ahora queremos médicos que sí los hay, que se abren y que dicen, a ver, hija de tu pinche madre, siéntate, vamos a platicar. ¿Desde cuánto tienes que ganaste peso? Ok, listo. ¿Te sientes mal? ¿Qué te duele? Vamos a revisar tus análisis. ¿Te caíste? ¿Te lastimaste? ¿Cuáles han sido tus hábitos? ¿Cambiaste drásticamente algo? ¿Cómo te sientes psicológica, emocionalmente? ¿Sabes? Muchas más cosas. Yo no sé, son psicólogos los médicos. No se tienen que sentar a contar que te les cuentes tú las pinches penas. Que no falta la médica, okay. Sí, pero sí que ese no es mi trabajo, es el trabajo de los psicólogos. No, no te estoy pidiendo que les resuelvas el pedo de salud mental, te estoy pidiendo que tomes en cuenta su salud mental para hacer un diagnóstico completo, marica, porque si nada más, usted está enfermo por eso, ah, está chingón, entonces aquí está su receta con este pinche medicamento que vale 10,000 varos al mes. No estás tomando en cuenta su estado socioeconómico. Es muy estúpido, ¿no? O sea, saber para cuánto le alcanza, cuáles son sus hábitos, cómo se siente emocionalmente, cómo, todo para hacer un diagnóstico integral, individualizado, para decir, es que esta vieja de nada sirve que yo vaya y le diga que baje de peso si toda su vida ha sido gorda. Vamos a ver cómo está su insulina, vamos a ver cómo son sus hábitos, vamos a ver cuánto ha dormido. Ok, a lo mejor está todo muy bien. Simplemente es gorda ya. Vamos a tratar entonces de mantener que estos análisis se mantengan bien y te mantengas chingona y te mantengas flexible y te mantengas fuerte, ¿sabes? O no, chécate este otro caso. A lo mejor la subida de peso sí me indica que todo esto que pasaste de trauma psicológico, aumento de peso, TCA, cambiaste todo esto. Güey, a lo mejor tienes un tema hormonal que no habíamos visto. Entonces, a lo mejor sí es un síntoma. Entonces, vamos a trabajar todo lo demás sin esperar, no, también tú baja de peso y luego regresa. O sea, no, güey. Es como, ok, entonces aquí sí es un indicador de algo que no está chido, porque se junta con muchas otras cosas. No nada más apareció de la nada y ese es el peso como lo único que tenemos que tratar, güey. Si me entiendes, es diferente la forma en la que te acercas, la perspectiva cambia. Y entonces ahí ves, ok, a lo mejor es una consecuencia de, o a lo mejor simplemente su complexión, a lo mejor, ¿sabes? Porque lo mismo puede ser que para el otro lado, que cuando bajes de peso también sea un indicador de que algo no está bien o de que algo cambió dentro de ti. Pero en lugar de aplaudirlo, también tendríamos que observar, ok, ¿por qué pasó? Y lo hablo con todo el amor porque, bueno, lo hablo como paciente, no como médica ni mucho menos, pero sí como amiga de muchas médicas que me han contado lo que ellas ven, sus perspectivas, cómo se han deconstruido, lo que ellas han aprendido. También lo hablo como una vocera de muchas mujeres que me escriben diariamente con cientos, de verdad, son cientos y cientos de mensajes donde me cuentan todos sus testimonios de lo que pasa en los consultorios, no nada más aquí en México, alrededor del perro planeta, güey. O sea, es un tema muy grande, es un tema mundial, es mucho más grande que tú y que yo, pero que a la vez podemos poner nosotros nuestro granito de arena en el momento en el que vamos entendiendo que la historia de cada cuerpo es distinta y que no podemos medir con la misma vara a todos los cuerpos y todas las historias, porque es muy estúpido y nos aleja de lo principal, que es la supervivencia y la salud. No mames. Por último, para cerrar, porque está la Paulina aquí afuera para diciéndome, ¿sí o qué, sí vamos a grabar nuestro video deluxe? ¿Se va a armar la machaca o no? Si es como, ¡voy! El consejo es, cuida tu salud, claro, por supuesto. Tus hábitos, ve al médico, hazte análisis. Revisa tu relación con la comida, por supuesto, pero no por ver a tu cuerpo delgado, sino por verlo saludable, por sentirlo saludable, por sentirte bien, por sentirte mejor, que es muy distinto que hacer las cosas por que entre tu cuerpo en una talla, güey, porque ahí se empieza a tergiversar todo, güey. Me cae de madre que todo. Que al trabajar enfocada en tu salud, te puedes desapegar de los resultados en los kilos de tu cuerpo y disfrutar más tanto el proceso como tu cuerpo, como los resultados, y ya simplemente dejar que tu cuerpo sea y que se acomode donde se tenga que acomodar y que llegue a su set point donde se va a quedar y
y ya está, güey. O sea, es muy diferente la perspectiva. Entonces, bueno, espero que se haya entendido el mensaje. Muchas gracias por haber visto todas estas stories o este video en Facebook, porque seguramente lo voy a dejar guardado para que después lo consultes completito en Facebook, porque creo que llegué a buenos puntos que no había platicado en otras ocasiones.